La condena lo fue por unanimidad, la absolución por mayoría. Por supuesto, vamos a esperar ver los fundamentos para ver en qué se basó el tribunal para decidir de esta manera. Nosotros habíamos solicitado la condena por el máximo previsto, que es de 25 años, y condenan a la imputada a 13 años, por supuesto, un monto que está dentro de la escala legal, pero también en base a eso tienen que expedirse los jueces y vamos a ver qué fue lo que tuvieron en cuenta ellos para resolver de esa manera. Nosotros lo fundamentamos tanto en el pedido de la acusación como, por supuesto, al momento de alegar ante el tribunal, teniendo en cuenta las características, cómo fue llevado adelante el hecho por parte de las que nosotros consideramos coautoras, el daño inmenso que se causó, no solamente directamente a Gisela, que perdió la vida, sino a su familia, tiene tres hijos pequeños que ya nunca más van a poder contar con su madre.